La verdad que fue más de lo que esperaba. Yo lo di todo y bueno, gracias a eso que di fue el gran resultado que estamos teniendo ahora. Exactamente, dos medallas, una de bronce y una de oro. Oro fue en rotura de poder y bronce fue en formas por equipo con la selección argentina. Ahora estamos con unos planes a futuro, así que afuera del país también unas buenas competencias. Vamos a ver si salen y si llegan a salir, bueno, van a estar toda la gente informada para que también se den una idea de eso. Cristina, ayer te recibió el departamento de Tunuyán, comentanos un poquito, se hizo una caravana. Sí, no me lo esperaba primero. También me lo ocultaron bastante bien. Fue re lindo porque no solamente estaban mis familiares, amigos y conocidos, sino también había gente en el mismo lugar que no había visto nunca. O sea, que había escuchado haber así de pasada, pero que estaba ahí presente y estaba apoyando. Sentiste muy orgullosa y muy feliz, imagino. Sí, no, estaba re emocionante. Y a mí que por ahí me cuesta mucho expresar lo que siento, de verlo todo de golpe, fue algo muy lindo y algo que me hizo sentir muy especial ante la gente. Todo esto que se hace, por más que sea duro, lleve mucho esfuerzo, al fin y al cabo tiene un resultado muy lindo. Y bueno, todo lo que se dé, ya sea taekwondo, lo que hagan, véanlo con una expectativa muy grande porque se puede dar mucho más de lo que uno tiene. Así que bueno, den todo lo que tienen, nunca se rinda. Ahora desarmar el bolso. pero bueno, más adelante está un nacional en Córdoba. Y bueno, después el año que viene, con suerte de nuevo salir del país. También ahí por Asia, Europa. Pero bueno, es la idea que seguir avanzando y no quedarse ahora acá, porque este no es el final. Hay que seguir mejorando. Hay un montón de cosas que se tienen que mejorar para obviamente ser lo mejor posible cada día.